Hello, good evening. How are you today? Hi, Jen, Kenya Jamilet, how are you? Good evening, teacher. Evening. Fine. Thank you. Excellent. And Carlos Arias, how are you today, sir? Good evening, teacher. Fine. Excellent. Hi, Jose Ramirez. Barnsam. Aquí no hay Real Madrid, ¿eh? No hay Real Madrid, nadie. Yes, oh my goodness. Ok, no he dicho nada. No. Mire, oiga, Kenia González, hasta los lentes se puso Kenia Yamilet para ver mejor. Ok. Bienvenidos, welcome to your English class. Today we're going to start doing the final. That is the what we're going to do first. And then we're going to do the like a review, and I'm going to give you the feedback for each of you, okay? And the last thing we're going to do is we're going to read three texts that we already read before. So hopefully everything will come together for all of us, okay? And let's start with the platform. If you don't have any questions, we're going to go ahead and start the platform. And we are going to work on the exam, the final exam. Okay, and we're going to start with the section A, which is the listening part. This part, we already have done it before, but if you have not understand, and if you didn't understand it well, today is your second chance that you can pick up more words from the recording, okay? The recording, you're gonna listen to the conversation and select the correct answer. Remember, where is Justin from? We're gonna see where each people is from. So vamos a ver de dónde es cada gente basado en el audio, okay? Vamos a ir una por una. But the first one that we're gonna listen is number one. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. Okay, where is she from? She's from Canada. From Canadian. Yeah, she's Canadian. She's from Canada. So the country is Canada, and the language they speak is Canadian. Okay. So she's from Canada. ¿Quién me va a prestar el teléfono? Yo le presto el mío si quiere. Okay, so number one is she's from Canada, right? Okay, let's listen to the second one. Okay, let's see. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Okay. Where is he from? What is Mike like? Is he very warm and sunny? He is a little quiet, but very funny. Or he's a little quiet and very serious. He's a little quiet, but very funny, right? Okay, let's see. What's the weather like? Let's hear what the weather's like. Okay, let's see, 1 second. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Okay, so it is. Hey, Sue. So it is sunny, but is warm or is cool?
What's the answer? It's very warm and sunny, or it's raining but it's warm, or it's very sunny but it's cool. It's raining but it's warm. It's raining but it's warm? Yes. Okay, let's listen again. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Okay. Oh well. So it is raining, but it's sunny, right? Hey, Sue. Yes. Okay, so it's number two. Yeah, number two. Now let's listen. Number three, is Sue wearing a blue dress? Let's see what it says. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Miss Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, so where is wearing, Sue wearing a blue dress? No, she's not. She's not wearing a suit. Yes, suit. Suit, yes. A sweet is something different. Sweet. The orange is sweet. Okay, so suit. Very good. Excellent. Good job. Let's see. She's wearing a suit. Okay, very good. Now let's see. All of them are right. Now let's go to number two, which is read, then answer. Read the answer, then write the question. So you have to read the answer and you have to figure out or create or make the question. So this is an example. What's your name? My name is Tim. That would be an example. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru, they're in Canada. So that is a question, right? Now let's see B. Carlos Arias. Let's do letter B. The question? Yes, the question. Yeah. Are they from England? Are they from England? Are they from England? Okay, no, they're not from England. They're from Australia. Very good, excellent. Y el símbolo también. Okay, the question mark, yes? Yes. Very good. Are they from England? No, they're not. Okay, let's see, Eduardo. Eduardo Melgar. Sería. We're from New York. They are from New York. Where are you from? No. No. Okay. They are from? It's the question. Okay, question. We're trying to figure out the question. Are they from? No, let's see if Ana Robles can help us. I think it's where are you from? Where are you from? Okay. Where are you from?
We're from New York. Yes, very good. Excellent. Okay, good job. Now let's see 3A, Kenya Yamilet. And 4A is going to be Kenya Gonzalez. How old is she? Okay, how old is she? How old is she? Okay, that would be 3A and 4A, Kenya Yamilet. Sería, is your first language Spanish? Okay, is your first language Spanish? Yes. Spanish. No, it's not you, it's a teacher. Okay. Is your first language Spanish? No, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Very good. Okay, Jose Ernesto. It's a welcoming, sir. Yes. It's a welcoming. Good evening. I'm sorry. Good evening, sir. Okay. What happened? What's the question? Yes, that's what's the question. There we go. Yeah, we're giving you the answer and you have to figure out what the question is. Okay, the number three or number five, no, eight. Five, okay. A as an apple. Yes, I'm Japanese. I'm Japanese. Yes, yes. I'm Japanese. I'm from Tokyo. Could be, where are you from? Or are you Japanese? Yes, we can say, are you Japanese or are you from Japan, right? Mm-hmm. So which one could be? Are you from Japan? Japanese, I think. Are you Japanese? Okay. Yeah. Japan. Are you Japanese? Mm-hmm. It doesn't sound right. I don't know. Let's do it. Let's see. Are you from Japanese? Yes. Are you from Japanese? Yeah. Let's see if we can do, are you from Japan? Are you from Japan? Yes, I'm Japanese. No, Japanese is one. Are you Japanese? Yes, I am Japanese. Okay, very good, excellent, good job. Okay, let's go to C, choose the correct adjective to complete the sentence. Remember, adjectives are words that modify a noun. And the adjective can be before the noun or it could be after the verb to be. Okay, with that in mind, let's see. Larry isn't serious. What would be the adjective over here, Jose Manuel Abarca? Wait a moment. Serious. Yeah, if he is not serious, serious is like. He's not serious. Funny. Funny, very good. Larry isn't serious. He's funny. Very good, good job. He's funny. Very good. Okay, let's see. Number two, Samuel Flores. She's very smart. Okay, Jean is a really good student. It's like if we say Samuel is a really good student, or Anna Robles is a really good student. She's very smart. Smart is another way that you can say
a good student or intelligent student. Okay, my teacher is in short. She is Jose Ramirez. No le oigo. Okay, number three says my teacher is in short. She is, what would be the adjective that we're going to be using? Tall, heavy, or pretty? No? Okay, Elmer Martinez, can you help me? Number three? My teacher is in short. Teacher, sorry, but me acabo de conectar. That's okay. Okay, what we're doing is we're doing exercise three of the final exam, and we're trying to figure out what adjective is going to be the right one. So my teacher is in short. She is, it will be tall, heavy, or pretty. Yes, Jose Ramirez. Is tall. Tall, okay. Yes. Jose Ramirez? Jose? Okay. Okay. I'm sorry. Tiene problemas con el internet. Oh, okay. Okay, I'm sorry. Okay, Darío Saldaña, number four. My brother is cold. ¿Qué pasa con tu cabello? Tu cabello se desaparece y aparece, ¿ve? Estás bien peludo, estás pelón. ¿Cómo está eso? La cámara, creo. Ah, la cámara, yes. Okay. Ya te iba a pedir. Oye, Darío, ya te iba a decir que me prestaras ese software para usarlo yo. Para hacer peludo. Okay. My brother is good looking. What is good looking? ¿Qué es good looking? He's handsome. He's good looking. ¿Qué es good looking? He's handsome. Good looking es este. Así como el teacher, handsome. handsome. Mira, José Ernesto está riendo, hasta dejó de comer, ¿ves? ¿Qué pasa, pues? Okay, my brother is good looking. He is handsome. Handsome. Right? Handsome. Yeah. Very good. Excellent. Handsome. Good job. Okay, we got him all right. Okay, let's go to the next one. Next one is going to be choose the correct answer to the question. So, choose the correct answer to the question. Let's see. Is this Sue's scarf? Let's see what's aquí. Ahí salgo. Okay, let's see. Is this Sue's scarf? Maybe there are catties. No, it's not hers. It's mine. Yes, they're hers. What would be the answer, Kenya Yamilet Urbina? No, it's not her. It's mine. Yeah, no, it's not hers. It's mine. Very good. Eduardo Melgar, number two. Whose boots are these? Excuse me. No. No.
Okay, Samuel Flores, can you help him? Maybe they're Katie's. Maybe they're Katie's, yes. Uh-huh. Maybe. Very good. Maybe they're Katie's, yes. Okay, thank you. Are these Lisa gloves, Elmer Martinez? Are these Lisa gloves? And Ana Robles, whose hat is this? Yes. They're hers. Yes, they're hers. Yes, they're hers. Very good. Ana Robles, whose hat is this? I think it's yours. Thank you. Yes, it is mine. Thank you. Okay, Jose Ramirez, can you do number five? Are these Peter's and Katie's coats? No. No, Jose Ernesto Gomez Ramirez. Yes. Yeah, what happened? So the question is, are these Peter's and Katie's coats? Peter's and Katie's coats. No, no, they aren't theirs. They are ours. Yes, no, they aren't theirs. They're ours. Very good. Excellent. Hey, good job. So we had them all right. Okay. Now let's see. On this one, we're going to choose the correct answer to the question. Well, that's the same one. Okay. It's the same. Okay, let's do number. Use the correct present continuous form of the verb. So we remember the present continuous, right? The ing. Are you wearing jeans, Darío Saldaña? No, I'm wearing a suit. Very good. Suit. No, I'm wearing a suit. Jose Manuel Abarca, is Mr. Sims wearing a tie? No? No, he is not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Okay, very good. Now let's see. Are Ed and Sue wearing sweaters? Let's see, where is Jamilet? Okay. Kenya Gonzalez, are Ed and Sue wearing sweaters? No me había olvidado de usted. ¿Puede bajarlo, por favor? Sí, perdón. ¿Ahí está bien? Sí. Okay. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they're not. No, they're not.
It's very hot. No, no, they're not. It's very hot. Okay, very good. Okay, is it raining, Ana Robles? No, it's not raining. It's snowing. Okay, no, it's not raining. It's snowing. Okay, very good. Excellent. Good job, good job. Okay, let's see. Last one. Carlos Arias, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Example, two, what is it? It's 20 after two or it's 2:20. So we can say the either way, right? Now, let's see. Number two, it says, what time is it, Carlos? Is it 10 to 7? Mm-hmm. It's 6:50. It's 6:50. Very good. Okay, what time is it, Elmer Martinez? It's 8:45. And? It's quarter to ten. Oh, sorry, teacher, it's 9. Quarter to 9, yes. Very good, excellent. Good job. What time is it, Darío Saldaña? It's 5 past 11. It's 5 past 11, or? It's 11:05. 11:05, yes. Very good. Excellent. Okay, good job. We got them all right. It wasn't too bad, huh? It wasn't too bad. So we're done with the final. Yeah. We graduated. Good, good job. Very good. Okay, how did you feel the exam? It was easy or it was tough? How was it? ¿Cómo estuvo el examen? ¿Estuvo fácil? It was difficult. Easy. Easy, huh? Difficult. Difficult. Ana Robles, no. Difficult. Yes, difficult. It was too difficult. I think it was easy for you guys. You have a knowledge to make this test and a harder one. Tienen el conocimiento ya para hacer un examen de estos y más difícil todavía. Esto creo que hasta dijeron ustedes, ¿y esto qué es? What is it? Oh my goodness. Es un insulto esto que nos está haciendo el teacher. Así dijeron. Así me dije, así. Pienso que así dijeron. Ok. ¿Alguna pregunta de lo que, de todo lo que vimos, adjetivos, pronombres, vimos WH questions, vimos el verbo to be, simple present structure, vimos el present continuous structure? ¿Alguna pregunta de algo que quieran que reforcemos esta última noche que tenemos? Algo que usted diga, esto no me quedó muy claro, quiero ver cómo se hace. Quiero repasar este. Ya. Eduardo Melgar, ¿qué pasó con él? Yo siempre en la clase te veo yo que estás así bien viendo como la computadora, pero cuando te hago preguntas no estás bien. ¿Qué pasa? Trato de traducir lo que es la pregunta para poder dar una respuesta. Okay. No pudiste lograr eso, porque al principio eso era tu problema, que,
que estamos traduciendo y dijimos que íbamos a tratar de trabajar en ello. No pudiste lograr. No mucho. No mucho. ¿Y qué crees que fue el factor principal en eso, de no poder lograrlo? ¿Fueron las clases? ¿Fue el approach en la enseñanza? ¿O qué crees tú que fue eso? ¿Por qué es que no lo logramos? Creo que es la falta de práctica. No te queda mucho tiempo para practicar. No mucho. O sea, no tengo con quién practicarlo. Pues. Mucho tiempo para practicarlo. Uh-huh. Ok. Lo que te recomiendo yo que escuches mucha música en inglés. Y no solo escúchala, sino que cántala también. Como que eso sería como que estuvieras practicando algo, ¿no? Y allí vas a agarrar mucha fluidez, vas a obtener pronunciación, articulación, que es lo que se necesita. Y al mismo tiempo vas a ir desarrollando el oído, o sea, el listening part. Pero tienes que escuchar eso, ¿verdad? No ver la letra, no traducirla, no, porque si no lo mismo es. Es como que vayas al gym y después de media hora, dos horas de estar yendo al gym, vas y te compras una hamburguesa doble y una Coca-Cola así grandota y no, de nada sirve. No va a servir de nada, no va a trabajar nada. El ejercicio es que escuches música en inglés y que la cantes, aunque no digas, yo no sé lo que está diciendo, pero tú cántala, porque eso es lo que se requiere, que tu cerebro vaya estructurándose a el inglés y que deje de hacer esa traducción, porque sí, requiere mucho esfuerzo eso, pero no va a pasar solo por pasar, ¿verdad? Tienes que hacer un esfuerzo y poner de tu parte. Y siento mucho que no hayamos logrado eso en este mes. Posiblemente en el otro módulo o tal vez otro maestro pueda ayudarte de diferente forma para que eso se desaparezca. Porque ese tiene que ser tu objetivo de cada clase. Cada vez que te tomas clase, ese tiene que ser tu objetivo. Y la hora de clase tiene que ser dedicada al estudio, no otra cosa. Dedicada al estudio, porque entonces tampoco se puede lograr algo así. Así que siento mucho que no hayas logrado eso y tal vez en el otro módulo lo logras. Pero trata de trabajar en eso. Mi consejo es eso, que posiblemente no sé cuándo nos vamos a volver a ver, pero si te veo otra vez, que me diga, mire, teacher, logré eso, hice lo que usted me dijo y trabajó. Que no vaya a ser, lo hiciste, fíjese que no tuve tiempo, teacher, yeah, de verdad. 5 años de aquí para allá y todavía no se logra. No queremos eso, ¿verdad? Queremos que lo logre usted para así sentirnos satisfechos de que le ayudamos en su desarrollo personal, ¿ya? Yeah. Ok, very good. De allí tenemos a Fátima Cepeda. ¿Cómo sintió? ¿Logró lo que quería lograr? Sí, no. Excelente. Hi, teacher. Hi. Good evening. Good evening. De mi parte, creo que sí se logró, quizás no al 100%, uh-huh. pero sí un 80% de lo que yo esperaba. Uh-huh. Me gustó bastante la plataforma porque para mí estaba bien dinámica. Los videos, aparte de lo que usted nos explicaba, me ayudó a entender muchas cosas que claramente yo no sabía. Okay. Y creo que sí, en un 80% logré, y sé que tengo que esforzarme más para poder seguir aprendiendo, porque no puedo esperar a aprender si yo no pongo de mi parte. Sí, correcto, sí. Gracias por su participación y esperemos que el otro 20% lo vayamos poco a poco logrando y después más todavía, para que logremos el objetivo, que es ser full bilingües, ¿verdad? Bilingüe. Excelente. Buen trabajo. ¿Y Carlos Arias, qué dice? Pues, la verdad, yo estaba en cero y por lo menos gracias a este curso que se nos ha impartido, el primer módulo,
logro entender algunas cosas. Sí, he tenido un poco de ayuda porque mi hermano es bilingüe, pero en el caso de él, él me dice, vaya, yo te voy a enseñar cómo hacer la primera, pero las demás las haces vos, porque si no, de nada me sirve a mí ayudarte si vos no vas a tener de tu parte. Sí. Entonces, él solo me enseñó la primera parte y la demás trataba yo de resolverla quebrándome la mente, pero también con la ayuda que usted nos generó, porque no siempre es fácil entender al teacher. Hay veces de que sí, el teacher explica una vez y después ya explica de una forma que ya no se entiende, con tal de salir rápido de sí, el tema para seguir. Pero en su caso sí nos ayudó bastante. Por mi parte creo que igual de lo que yo venía a aprender, he logrado por lo menos un 80-90% de lo que yo esperaba lograr. Entonces, a mí me ha servido bastante. Y primero Dios, si nos vemos en el próximo módulo, pues a seguir mejorando. Sí, correcto, sí. Gracias a Dios. Excelente, buen trabajo. Excelente. Señorita Kenia González. Sí, yo súper bien también. Sí, llenó mis expectativas, la plataforma, la clase súper bien. Me hizo participar mucho y eso es bueno. Sí. Igual siento yo de que es necesario practicar, ver televisión en inglés, sí, Duolingo, celular traducido al inglés también. Uh-huh. Para seguir practicando poco a poco. Sí, sí. Creo yo que es bien importante lo que la señorita Kenia González dice, como les expliqué al principio, que antes pensábamos que solo inglés lo veíamos solo en la escuela, o sea, en clases de inglés, y no, hoy está por todas partes. Inglés está, nos han bombardeado con inglés. Nada más que nosotros a veces seamos reluctantes a eso, no queremos aceptarlo, y nos ponen inglés y ya, al español, lo ponen en inglés, cambia, si la emisora sale en inglés, lo cambia a un español, lo cambia a la KL, no, mejor la KL, dice, no, la ISU, y ese es el problema que tenemos nosotros, tenemos miedo a lo nuevo, ya, pero sí, excelente, buen trabajo, también yo he visto la mejora de ustedes, y les aprecio mucho por el arduo trabajo y el esfuerzo que hacen, porque yo sé que vienen de trabajar, y hay unos que en la clase siguen trabajando, ¿verdad? No dejan de trabajar, se han vuelto workaholic, porque así es la vida de nosotros, ¿verdad? Pero aún con todo eso, le han hecho frente, así que felicitaciones a cada uno de ustedes. Y Darío Saldaña, dígame. Teacher, yo gracias a Dios, yo también venía de cero, completamente de cero en inglés, ¿verdad? Y gracias al módulo este y a su forma de enseñarnos, gracias a Dios aprendí bastante. Me falta muchísimo, muchísimo, sí, lo admito, pero comparto que hay unos, nuestro grupo es, están divididos en dos, ¿verdad? Entonces hay unos compañeros de mi empresa que están en el curso de la mañana. Uh-huh. Y a veces platicamos, porque ellos iban un poco adelantados, creo que ya terminaron la semana pasada el curso, uh-huh, iban como okay, 4 días adelante, entonces me dicen, hola, profesor, nosotros, cuando nosotros le decimos que nos explique otra vez, me dice, porque siempre hay alguien que en el grupo que tal vez sí entiende más que sí, otro, ¿verdad? Correcto, y sí, eso también lo admitimos acá en este. Sí. Y me dice, ya no nos explica otra vez, y dice que pasa al otro tema. Y ahí compartía yo la idea de lo que compartimos con ustedes, ¿no? Le digo, uh-huh, el teacher que nos tocó a nosotros, pues, súper bien chivo para explicar. Si él pregunta, si alguien no entendió lo que es, él lo vuelve a explicar otra vez, y si uno le pide que lo traduzca, pues lo traduce. Y en ese punto, pues sí, sentí yo que le agradezco también a usted por el esfuerzo de enseñarnos, y también a los promotores de este, sí, este, uh-huh, proyecto, ¿verdad? Porque, sí, correcto. Y gracias, pero sí, aprendí bastante.
Excelente. Gracias, teacher. Sí, yo noté también que usted, a pesar de las dificultades, y Kenia no me deja mentir, en los últimos días estuvo muy bueno, muy bien. Sí, 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 y eso es bueno también tomar en cuenta la participación, ¿verdad? Porque así es como uno logra mucho, logra pues aprender. Sí. Así es de que el sueño mío es algún día hablar con mi hija en inglés, ella es full inglés, oh, mi no. hija tiene, va a cumplir 7 años y ella habla inglés como hablar español. No, entonces sí va a llegar. Le digo, algún día voy a aprender a hablar inglés y vamos a platicar, le digo, sí, pero primero sí. Dios, o sea, es el sueño, la meta. No está muy lejos, créame, no está muy lejos, y acuérdese lo que le estoy diciendo, porque sí he adelantado sí. bastante. La ventaja es que aquí quedan las clases, ¿verdad? O sea, cuando sí. nosotros vamos a ver otra vez el curso, y esa va a ser pues una meta para de aquí en estos sí. días, y primero Dios seguimos el otro módulo, pues seguir viendo los videos y practicar, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Excelente. Así que, gracias. Ahí estamos, Ticio. Muy bien, excelente. Gracias, Darío. José Manuel Labarca, dígame. Sí, teacher. Igual quería agradecer por lo que nos han enseñado, pero yo tenía una pregunta. Sí, dígame. Que no lo vi en este transcurso del curso. Ajá. Es que yo he visto, o al menos me he fijado, y quería saber cuál es el truco cuando uno habla, por veces habla español y por veces la misma estructura tiene en inglés, pero hay otra ocasión que no, que yo siento como que es al revés. Le voy a dar un ejemplo. Si yo digo, mi nombre es, yo lo siento así literal cuando digo, my name is. Pero uh-huh. si dicen, ¿cuál es tu color favorito? What is favorite color? Ahí yo sentí que fue al revés. Pero no sé cuál es el truco, cuando va a ser literal y cuando no. Este depende. ¿Cuál es la estructura? Depende si usted está hablando como adjetivos. Por ejemplo, allí habló como si yo dijera, mi carro es color rojo, es rojo color, se dice en inglés, ¿ya? Mi carro es color rojo en español, en inglés sería, mi carro es rojo color, it's a red color, my car is red. ¿Ya? ¿Pero cuál sería la estructura de eso, teacher? Sería el adjetivo antes del nombre, el adjetivo va antes del nombre, o si tiene el verbo to be, va después del verbo to be, que es el am, is, y el are. Ahí es donde cambia, ¿ya? O cuando sí. hablamos de posesivos también, se los expliqué los posesivos, le dije cuando uno dice, this is the car of my brother, eso sería en español, this is the car of my brother, este es el carro de mi hermano, se oye literalmente palabra por palabra, pero en inglés no decimos así. ¿Cómo decimos en inglés, Ana Robles? Yo me perdí, teacher. Okay. Dije otra vez el ejemplo. La estructura es, la pregunta es, dice José Manuel, que por qué no puedo captar, porque a veces se habla literalmente palabra por palabra en inglés y a veces se oye al revés. Entonces le digo, si nosotros decimos, this is the car of my brother, es literalmente palabra por palabra, este es el carro de mi hermano. Pero nosotros aprendimos que se dice de diferente forma. ¿Cómo se dice? Si el objeto, que en este caso es el carro, está al final de la oración, utilizamos los proper adjectives, que es you, yours. En el caso sería, this is, I'm sorry, this is his red car. Ok, pero para decir que es el carro de mi hermano. Ah, el carro de mi hermano. This is the car of my brother. Sería literalmente, ¿verdad, José Manuel Abarca? Ajá, le voy a dar una repasada a eso último que usted dice. Entonces, vea, le voy a dar este ejemplo. Si yo digo aquí,
This is the car. Of my brother. Ok. Esto literalmente dice, este es el carro de mi hermano, ¿verdad? Literalmente. Ya. Yeah. Pero nosotros en inglés no hablamos así, sino que decimos, this is my brother's car. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos usando aquí nosotros? Aquí estamos usando a possessive nouns, nombres posesivos. ¿Ya? Es como cuando usamos adjetivos también. Entonces, dependiendo de la estructura de la oración, así es como la va a escuchar usted. No la va a escuchar así literalmente, aunque se entiende así, ¿verdad? Pero no hablamos así, sino que hablamos de esta forma. This is my brother's car. ¿Ya? Entonces, ahí es donde usted lo oye diferente. Y sí, lo discutimos aquí, nada más que lo vimos a largos rasgos. Así fue una plática que tuvimos. Porque sí me acuerdo que les expliqué eso. Parece que fueron las primeras dos lecciones que tuvimos. Estuvimos hablando de nombres posesivos y possessive pronouns y possessive adjectives. Y en los possessive adjectives son my, yours, her, his, ours, its, and theirs. Y los possessive pronouns son aquellos donde dice mine, him, theirs, yours, hers, his. Esos son los possessive pronouns. Entonces, ahí está la diferencia, José Manuel. Poco a poco lo va a ir entendiendo. Va a ir, por eso es que se habla de esa manera. Así es la estructura del inglés. Y sí tiene, me da gusto que ya empiece a ver esas cositas, porque solamente las ven los que ya empiezan a entender la estructura. Solamente ellos, de ahí las demás personas lo ven normal. The car of my brother. Se ve normal eso. Yeah. Pero ya cuando usted empieza a ver eso, ya quiere decir que ya su cerebro ya está hablando otra estructura. Así que, excelente, José Manuel. Y espero que haya obtenido al menos un 50% de su objetivo que expresó al principio, que haya desarrollado esa habilidad. Y si no, hay que ver por qué es que no la desarrollamos. ¿Qué fue lo que no nos ayudó a desarrollarla para en el otro módulo, cuando empiece con el maestro, indicarle a usted, mire, yo quiero lograr esto, pero no lo logré por esto y esto y esta razón. ¿Qué puedo hacer? ¿O me puede ayudar, maestro, en esto? Porque no pude desarrollar yo esto, lo que necesito desarrollar, y no lo desarrollé. Porque de eso se trata, de que cada vez que usted va a dar un módulo, va desarrollando esas habilidades para al fin de los módulos, el quinceavo módulo, ya usted ya desarrolló todo lo que usted necesitaba, ¿sí? Gracias, teacher. Ok, excelente. Gracias a usted, José Manuel, por haberme dado la oportunidad de ser parte de su aprendizaje. Ok, excelente. Buen trabajo. Kenia Yamilet Urbina. Hoy ya tienen los lentes, ya no tienen que ponérselos. De mi parte, comentar que sí, he aprendido. He visto un avance y de igual manera con mis compañeros he podido practicar ya más a fondo lo que hasta el día de ahora he aprendido. Y de igual manera agradecerle por el tiempo, la dedicación de habernos enseñado paso a paso, porque ha sido un buen teacher. Gracias. Podernos dar todas las clases. Y de igual manera nosotros también entendemos de que esto es otras horas más fuera de su labor. Entonces, eso también es de agradecer mucho. Excelente. Gracias, Kenia Yamilet. Le agradezco también por su dedicación y su puntualidad. Siempre ha estado ahí. Eso es bueno. Bueno, la mayoría de todos ustedes siempre han estado ahí, siempre han tenido sus cámaras prendidas, han estado atentos, han siempre participado cuando les he preguntado, siempre están
allí. O sea, eso es de admirar de ustedes. Así que sin ustedes no hubiera maestro. Así que, ¿cómo me hubiera yo aquí yo solo? Y todas las cámaras apagadas. Y yo, bueno, pues sí, mire. Oye, ¿cómo? No hay nada. Así es que ustedes hacen posible la clase. Ya, gracias, gracias por su dedicación. Ana Robles. Good evening, teacher. Good evening. No, bastante agradecida, teacher, con usted. Siento de que nos ayuda bastante en algunas cosas que pueden ser muy, muy sencillas, pero de que ayudan bastante con la pronunciación, a escucharnos más naturales. Sí, natural. Y pues es evidente que sí necesitamos practicar bastante, que este módulo no termine aquí, que tenemos que seguir trabajándolo todos los días para no olvidar lo que usted nos ha enseñado. Y comparto también el sentir de varios de mis compañeros. Me ha gustado bastante la forma de cómo usted enseña. Gracias, gracias. Siento de que busca la manera de que todos podamos entender. Sí, sí, eso es lo importante. No sé, me encanta a mí enseñar. Creo que eso depende también de cada persona, que le encanta lo que está haciendo. Y no sé, al principio les dije yo que ese era mi defecto, o sea, muy perfeccionista. Quiero que lo hagan lo mejor que se pueda. Y digo yo, ¿para qué seguir adelante si no vamos a dominar esta habilidad? Por eso es que es algo así. Así que le agradezco que le guste eso. Ya. Gracias. Gracias, muy amable. Elme Martínez. Hola, teacher. Hello. Nada, la verdad es que todo bien. Me siento pues bastante feliz de haber tenido un teacher bastante colaborador con uno. Cierto, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos topamos con teachers que no tienen como esa didáctica para referirse a un alumno. Entonces, siento que he aprendido bastante de su clase. La verdad, ha cumplido mis expectativas esta academia, ¿verdad? Me siento bastante bien de haber podido cursar este pequeño curso con usted. Excelente. Gracias y te agradezco por tu participación también. Fue de grande ayuda. Por eso es que me gusta que participe, porque los otros compañeros suyos se benefician de esas participaciones también. Y si son cosas buenas, dicen, eso lo quiero hacer así, o lo quiero pronunciar de esa manera. Se motivan. Y si son cosas también malas, dicen, no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer. Entonces, de las dos formas, siempre salimos positivos. O sea, aquí ganamos y ganamos todos. Que gracias por cada participación de ustedes. Excelente. Y yo también tuve cabello como tú, oye. Así es que disfruta tu cabello. Okay. De hecho, creo que no, creo que por ese camino vamos. Okay. Por eso el cóndor. Okay. Samuel Flores. Hello, good evening. Good evening, Samuel. Yo, pues, feliz. La verdad que realmente, como dicen mis compañeros, cada una de las clases que usted nos impartió superaron nuestras expectativas. Y no desde la tercera, la cuarta, la quinta, sino que desde la primera. Okay, incluso, pues, comprendemos que tenemos compañeros que también están dentro de esos cursos. Y, por ejemplo, mi compañera de trabajo es Ana, al igual que Kenia. Urbina, entonces con ella la ventaja es que nos ponemos a platicar y aplicamos cosas que aprendemos acá. Por ejemplo, si yo le escucho cuando ella decía un your, ya le decía yo your. Entonces, y de esa forma, sí, poco a poco hemos ido cambiando cosas que acá usted nos ha corregido. Y creo que las hemos ido implementando a modo de seguir mejorando, que es el. Así que, pues, yo creo que finalizo este módulo diciendo que de los $1,000 ya tengo 100. Ok, excelente, buen trabajo. Good job. Oiga, por eso es que los tres se entienden, ¿verdad? Porque practican bastante, eso es muy bueno. O sea, que fuera así, bien, todos los grupos que fueran del mismo trabajo se ayudaran más.
porque no solamente fuera la hora de estudio, sino que también en el trabajo. Y eso es de admirar. Y sí, me acuerdo que les dije que ustedes iban a ser maestros también, porque iban a aprender las técnicas y ahí van a empezar ustedes a corregir a los demás. Y excelente, buen trabajo. Excelente, good job, good job, good job. Excelente. Bueno, gracias. Yeah. Ok. Eric Merlos. Good evening. Good evening, sir. Este, sí, fue mucho provecho. Aprendí bastante. Ya se me han olvidado las clases de primaria. Oh, entonces, my God. Tanto así allá. Sí, que hace muchos años ya no practicaba. Uh-huh. Pero todo fue de provecho y la forma de que usted dio las clases fue muy buena, bastante interactiva. Ok. Una forma también de que abrió la confianza en todos, eso hace que el alumno pues esté más atento a lo que usted dice, pues no fueron aburridas las clases. Gracias, sí. Entonces de mi parte igual aprendí mucho, me falta bastante, ¿va? Pero aprendí bastante de usted. Sí, gracias, gracias. Y le agradezco a usted que haya seguido las indicaciones y puesto dedicación. Yo sé que es una persona muy ocupada y el tiempo, como decimos nosotros, es oro, ¿verdad? Así es que gracias por su participación. Gracias, Eric. Bueno, primero. Bueno, gracias a usted. Ok, José Ernesto González. No te puedes escapar. ¿Qué tal? Sí, lo siento. Sí, es que... Mire, mire, bueno. hasta se fue a cambiar la camisa. I love you, se puso aquí. Sí, bueno, gracias por las clases, por la atención que le puso a cada uno. Yo no puedo decir que estuve el 100% practicando. Porque en el trabajo pues me toca estar hablando y bueno, creo que está en mi parte pues mejorar. Sí. Pero ajá, sí, estaba como siempre hablo, entonces como que poco a poco quizás vaya mejorando. Pero sí, o sea, sentí que sí ayudó bastante a cada uno de los alumnos. Sí. Y pues gracias pues por no haberme expulsado. porque o sea, cuando uno está en una clase tiene que dar como un ejemplo y yo siempre pasé bien relajado, como me decían, pero bien mira, José Ernesto, fíjate que ¿sí? Tú crees que no ayudaste bastante, pero sabes tú que tu entusiasmo y tu carisma y todo el tiempo que estabas contento, todo eso lo compartes con los compañeros y haces un ambiente agradable, porque si te pusieras de otro perspectiva, que siempre aburrido, estas clases, ya sé eso, ya para qué, hubiera sido otro ambiente. Pero gracias, te agradezco yo por haber puesto ese positivismo en las clases y verme ayudado, porque sí, cuando te hacía preguntas me ayudabas y daba las respuestas y al mismo tiempo los demás escuchaban y aprendían de ti. Básicamente nos ayudamos todos aquí. Hemos sido un team en el cual cada uno ha puesto su esfuerzo y hemos hecho que esta clase sea lo que es. Porque no solo el maestro, sino que ustedes tienen una parte, un 90% de que la clase haya sido de esa forma, dinámica y atractiva y que haya habido aprendizaje de todo en esta clase. Nos reímos, gozamos, lloramos y oímos cacerolas y gritos y todo de aquí. Oímos de todo. Sí. Y todo era bienvenido. Oímos perros y todo eso. Y se le andaba siguiendo el perro, el gato y de todo. O sea que fue una clase bien amena, fue bonita. Así es que les agradezco a cada uno de ustedes y esperamos que en el próximo módulo, pues sigamos adelante. Y si no soy yo, que sea otro maestro que ya les provea algo más para su aprendizaje. Y ustedes échenle ganas hasta que cumplan el objetivo, que es, unos es viajar, otros es subir en su trabajo,
otros es ser bilingües para poder irse para otro país. Así es que cada uno de ustedes trabaje en su objetivo, ¿ok? Para que estemos bien. Y quisiera oír a Marcela Rodríguez, ¿qué nos puede ayudar? ¿Qué nos puede decir? Y José Ramírez tampoco nos ha dicho nada. Y ni va a decir nada, dice. Nos ha tenido paciencia. No, okay. Sí, sí. He aprendido algo de lo que necesitábamos. Ok, aunque sea un poquito, pero si algo ya, con eso es bastante. Yo le digo a los estudiantes que con una palabra que aprendan diaria, al año son 365 palabras, ya con esa ya se puede hablar, ya. No aprender muchas, si, aunque sea una palabra que aprenda todos los días, ya al año ya tenemos para poder hablar, ya. Pero les agradezco a todos ustedes por su participación y su, que me hayan aguantado tantas horas, ¿verdad? Mucho habla este maestro, ¿sí? Así es que les agradezco mucho, ok. Entonces hasta aquí vamos a llegar. Espero que la próxima vez que tengamos un módulo estemos juntos otra vez y podamos seguir gozando, ¿verdad? Y si me necesitan en algo, tienen mi número de teléfono. Si están en otro grupo y necesitan ayuda con pronunciación, con lo que sea, solo mándenme un text o llámenme, no hay problema, ¿verdad? Si le urge, llámeme o mándeme texto, estoy a la orden, ¿ok? Para todos ustedes. Mire, teacher. ¿Sí? Teacher. Yes. ¡Wow! ¡Kenny! ¡My goodness! ¡Very congratulations! ¡My goodness! Hasta, very good. Hasta en un papel especial. ¡Wow! Eso quiere decir que es especial, ¿eh? Sí. Cuando yo crezca, quiero ser así como usted. Vaya, teacher. Vaya. No, congratulations, ok. Y todos ustedes, congratulations, ok. Así es que ya no les quito su tiempo. Have a good night, and I see you in the next module, ok. Good night, everybody. Bye, teacher. Good night, bye. Bye.